darle unas rosas a estas hijas de la Virgen, que pues como lo escucharon de su propia palabra, ella se va feliz y nosotros nos hemos quedado satisfechos. También a nuestra invitada especial desde Greenville, Sur Carolina, Ana Andrés. Ella viene a representar su cultura, una cultura que también pertenece de Huehuetenango. Así es de que también el diácono, gracias hermano diácono y a nuestro coordinador de la comunidad Agustín. Ahora invitamos a Paola a que invite a Cristal. Ella ahora va a ser el reinado, la investidura de la nueva hija de la Virgen, y ella va a representar lo que es la cultura de México, que también este año va a pertenecer a nuestra comunidad La Encarnación. Vamos observando cómo la hija de la Virgen saliente en el año 2018 a 2019 y toma de las manos a la nueva hija de la Virgen entrante 2019 a 2020. Y ella ahora le va a poner lo que es la banda a la nueva hija de la Virgen, representando la cultura de México. Como vemos, ella se está quitando su banda porque ha entregado su la banda como hija de la Virgen 2019 a 2020 a Rosalinda Cristal Arellano. Como vemos, lo que es la bandera de México. Paola Olín, sin más antes, le pide la bendición a nuestra madre, la Virgen de la Encarnación, que como decíamos anteriormente, durante 365 días, ella portó la banda de la hija de la Virgen. Eso significa el cargo que ella recibió. Ya forma parte de nuestra fiesta, la Virgen de la Encarnación. Brinda saliente. También agradecemos a sus padres, a su mamá y a su papá, a sus hermanos, que le brindaron esos apoyos hacia ella. Y también de parte de la comunidad nuestra La Encarnación, aquí de Morganton, Norte Carolina, agradecemos la presencia y el trabajo de Paola en este año. Que sin duda alguna, con mucha fuerza, con dinero y con valentía, Paola Olín pudo llegar hasta acá. Y hoy por hoy, Rosalinda Cristal Arellano recibe de las manos de Paola Olín cargo que ella aportará y que ella lo trabajará muy duro durante el año 2019 a 2020. Ella representará a un país que es de México, que es también del estado de Guerrero. Y pues también agradecemos a su mamá y a toda su familia y a sus paisanos también que lo acompañaron. Nosotros les abrimos la puerta, les abrimos la mano para que ustedes